El Citroën C4 Cactus es uno de los SUVs más vendidos de Citroën en la región. Un modelo que llega a nuestro país importado de Brasil, con un carácter único y especial que distingue a los modelos de la firma francesa. Aunque está presente en el mercado desde hace varios años, se mantiene vigente gracias a su personalidad y también a que ofrece una muy buena relación precio-producto en el segmento de los SUVs subcompactos. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer este interesante SUV, el cual llega en dos versiones. Está el Fill con motor de 1.6 litros aspirado y el Shine, el más equipado de todos, con motor también de 1.6 litros, pero turbo, ambos con cajas automáticas. Muchos de ustedes me han estado preguntando por el Citroën C4 Cactus, un crossover muy interesante y atractivo gracias a una muy buena relación precio-producto, y ya van a ver por qué. Además, este modelo en su versión Shine ofrece el motor más potente de su segmento. Eso sí, tomando como punto de partida el modelo original creado en Europa, los diseñadores de la marca en la región hicieron algunas modificaciones sutiles que refrescaron su apariencia. En el frente se destacan los conjuntos ópticos de tres niveles. En la parte superior están las luces día o DRL, que cuentan con estas barras cromadas que finalmente forman el emblema de Citroën en la mitad. Las luces principales son estas, que son halógenas en ambas versiones, y en la parte de abajo están las exploradoras. Además, este modelo presenta una parrilla con dos entradas de aire, una en la parte superior donde se encuentra la placa y en la parte inferior donde sobresale un protector en negro. En general, el frente pues es muy llamativo, muy al estilo de la casa francesa. La vista lateral del Citroën C4 Cactus también es bastante atractiva, y la diferencia entre las versiones Fill y Shine básicamente se diferencian por el diseño de los rines, la carrocería que es en dos tonos, el techo negro, además de las barras de techo que en esta versión Shine son funcionales, las de la versión Fill son metalizadas. Y en general, los gruesos protectores en las partes bajas del carro simplifican los famosos air bumps en las puertas, los pasos de rueda le dan ese toque aventurero a su figura, y todo esto se complementa con unos bonitos rines bitono en esta versión de 17 pulgadas que calzan unas llantas en medidas 205-55-17. Aquí también hay un dato bien importante, y es que configuran una muy buena altura con respecto al piso de 22.5 centímetros. Y atrás, lo más llamativo son los stops de forma horizontal con efecto 3D en su diseño, dando la sensación de ser en LED. También trae un spoiler integrado en la parte superior y el bumper negro que integra los sensores de parqueo. Eso sí, se ve muy estilizado gracias a que oculta las salidas de escape. Me gusta además que trae el emblema grande de Citroën en la mitad. Y desde este lugar podemos abrir la puerta del maletero o el baúl, la cual nos da acceso a un muy buen espacio de 320 litros de capacidad. De hecho, lo puedo ampliar si plegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 60-40, hasta llegar a 1170 litros. Cuenta con una luz para iluminar el baúl y debajo del piso pues se encuentra la llanta de repuesto, que es temporal. Y si bien el Citroën C4 Cactus se ve bastante imponente y robusto, resulta ser un pequeño SUV o crossover que mide 4,17 metros de largo, 1,71 metros de ancho y 1,53 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,6 metros. La verdad es que este modelo, gracias a sus medidas, resulta ideal para moverse en la ciudad y, por qué no, salir de aventura gracias a sus buenos ángulos de ataque y salida de 22 y 32 grados respectivamente. Con un diseño exterior tan llamativo, era de esperarse que al interior el C4 Cactus pues también siguiera esa misma línea, con muy buen diseño. Miren unos materiales con texturas, con plásticos blandos en esta pieza, plásticos duros pero con muy buenas sensaciones al tacto, que combinan con algunas terminaciones en piano black y otros terminados, la verdad, que dan una muy buena sensación de calidad y de refinamiento, sobre todo para esta categoría. Pasando al volante, también el diseño me gustó mucho. En esta versión viene forrado en cuero en dos tonos de colores. La versión Fill
es en plástico, pero me gustó en general, pues como los acabados y los materiales. Por supuesto, se puede ajustar en diferentes posiciones, tanto en profundidad como en altura, y cuenta con botones para gestionar algunas funciones del centro de entretenimiento. Y en este lugar, por acá escondido, está la palanquita para accionar el control de crucero que tiene el limitador de velocidad. En cuanto a las sillas, ofrece una posición elevada con todos los mandos cerca para disponer de ellos en cualquier momento. En esta versión Shine vienen forradas en cuero y ecocuero con algunas inserciones en tela y costuras blancas, y la versión Feel vienen forradas en tela. Por supuesto, pues se pueden ajustar en diferentes posiciones de forma manual. Con respecto a este punto, también es importante mencionar que los asientos delanteros usan la tecnología Citroën Advanced Comfort, la cual combina espumas de densidad variable y armazón en matriz metálica de formación progresiva. Esto permite un mayor confort en los viajes largos y una postura bastante cómoda. Pasando al panel de instrumentos, es digital. Aquí el velocímetro tiene el mayor protagonismo y el tacómetro apenas se muestra con una franja de color en la parte superior. Sin embargo, los gráficos permiten leer la información con rapidez, aunque no cambia con respecto a los modos de manejo. Pasando a la consola central, la pantalla táctil de 7 pulgadas está debajo de las rejillas del aire acondicionado. Por supuesto, cuenta con la tecnología Mirror Screen para poder conectar los diferentes dispositivos con Apple CarPlay o Android Auto. Esta central multimedia además viene equipada con la última generación en conectividad a través del sistema Smart Touch de Citroën. La pantalla táctil es muy rápida, intuitiva y los gráficos se ven muy bien a la luz del día. Más abajo están los botones para gestionar el aire acondicionado. Aquí hay uno de acceso para subir y bajar el volumen. De aquí se prende el radio. Cuenta con solo un puerto USB, pero además trae este auxiliar de 12 voltios. En este lugar está el botón de encendido Start-Stop. Y en el centro la perilla para gestionar los diferentes modos de manejo del sistema Grip Control. Más abajo está un espacio donde podemos llevar el celular, dos portabotellas. Y me gustó que la guantera frontal es muy amplia. Además cuenta con este espacio para llevar monedas o algunos papeles o documentos. La palanca de cambios es muy estilizada, me gustó muchísimo. Aquí están los dos botones para el modo de manejo Sport y el Eco. Otro espacio donde llevar monedas, el freno de parqueo manual y por supuesto pues una buena guantera central donde podemos llevar algunas cosas que sirve de apoyabrazos. Y además de todo esto que les he mostrado, esta versión Shine, que es la que trae el motor turbo, trae acceso con manos libres keyless. La versión Feel, la llave es tipo navaja, trae sensor de luz y lluvia. Ambas versiones cuentan con cámara de reversa con sensores de parqueo y líneas guía, vidrios, espejos eléctricos y más detalles de confort. El sensor de luz para encendido de los faros y el sensor de lluvia están reservados solo para la versión Shine. Atrás, realmente el espacio que ofrece la Citroën C4 Cactus me sorprendió. Miren mi posición de manejo, la distancia que tengo en las rodillas, en los pies, en la cabeza. Dos personas adultas van a ir muy cómodas. De hecho, la que va en la mitad, pues también, aunque pues ofrece un túnel de la transmisión un poco alto. Tal vez que me hizo falta rejillas de aire acondicionado, un puerto USB que ya lo tienen algunos de sus rivales y un apoyabrazos con portabotellas. Y en cuanto a seguridad, de serie, ambas versiones traen un paquete muy bueno para su categoría, el cual incluye 6 airbags, frenos ABS con EBD, que se complementa con el repartidor electrónico de frenado, control de estabilidad, asistente de frenado en curva, ayuda de arranque en pendientes, anclajes ISOFIX para ajustar las sillas de los niños y sensor de presión de las llantas. En cuanto a la configuración de ayudas de manejo avanzadas, cuenta con el detector de fatiga. Pasando a hablar del motor, el Citroën C4 Cactus viene con dos opciones diferentes. Está el Feel, que trae un motor de 4 cilindros y 1.6 litros aspirado, y está la versión Shine, que también monta un motor de 1.6 litros, pero turbo. La versión con motor aspirado desarrolla 115 caballos de potencia y 152 Nm de torque, mientras que esta versión turbo que tuve a prueba, el motor 1.6 litros desarrolla 165 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y un torque de 240 Nm desde las 1.400 revoluciones. Ambos motores están acoplados a una caja automática de 6 velocidades.
Ahora voy a comprobar su desempeño. Lo primero es mostrarles la aceleración. Lo pongo en drive, activo el modo sport, voy a fondo, 2000. Realmente el turbo entra en acción muy rápidamente. De hecho, ya estamos en 100 kilómetros por hora en solo 8 segundos. Realmente muy bien. Y si seguimos acelerando, podemos llegar hasta 212 kilómetros por hora de velocidad máxima. Muy bueno, teniendo en cuenta que este es un B-Sub o un SUV del segmento B, que pesa solo o tan solo 1282 kilos. Entonces, realmente es muy ágil para acelerar y para tener un buen desempeño en carretera. De hecho, tal vez lo único que me hizo falta es que tuviera levas de cambio en el volante, porque realmente el desempeño es muy bueno. Yo creo que es el B-Sub más potente de su categoría, el que mejor he manejado, el que mejor desempeño ofrece en este segmento, y por eso tal vez me hizo las levas de cambio en el volante. Pero si queremos tener una conducción mucho más personalizada, simplemente por medio de la palanca de cambios la deslizamos hacia el lado izquierdo, y aquí yo puedo hacer los cambios de forma manual. Miren, ahí bajo cuarta, tercera, segunda, y esto pues para tener una conducción más deportiva o personalizada. Vuelvo a drive, y hay otro detalle, es que también tenemos el modo eco. Este pues es muy funcional, sobre todo para manejar en ciudad o en carretera y tener un consumo de combustible pues mucho más conservadora. Ahora, si lo que quieren es un vehículo pues mucho más eficiente, ahí yo les recomendaría la versión Field, que es de 1.6 litros pero aspirado, ese no es turbo. Obviamente no vamos a tener el desempeño de esta versión Shine, pero pues es otra opción diferente. Y todo esto se complementa con el sistema de tracción Grip Control, que son estos modos de manejo para manejar fuera del asfalto. Son 5, ahí estoy en autopista normal. Tengo el modo nieve, modo barro, arena o con el ESP apagado. Entonces son 5 modos de manejos que, sumados a la buena altura que ofrece con respecto al piso, más los buenos ángulos de ataque y de salida, pues hacen que este vehículo se convierta en una muy interesante opción para los que quieran salir de aventura, tengan fincas, vayan a terrenos destapados, en fin. O no solo eso, sino que también pues quieran tener una mejor tranquilidad, sobre todo para manejar en nuestras deterioradas calles. Ahora, con respecto al consumo de combustible, pues obviamente la versión Field, que es de 1.6 litros aspirado, ese lo pueden usar con gasolina corriente, mientras que esta versión Shine, que es con motor turbo de 1.6 también, aquí sí vamos a usar gasolina extra o premium. En este carro, pues más o menos, o en esta versión, podemos hacer unos 35 a 40 kilómetros por galón en ciudad y unos 45, 50, 55 kilómetros por galón en carretera. Pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona y de las condiciones del terreno. Y en cuanto al manejo, pues la caja trabaja con suavidad. Aquí hay un detalle, y es que Citroën en este modelo usa la caja Aisin de origen japonesa, y como han podido ver, pues el motor responde supremamente bien. Los sobrepasos se hacen fácilmente. Es un SUV supremamente ágil, y esto hace que su rendimiento en carretera pues esté a la par de camionetas de mayor precio y categoría. Eso sí, como buen modelo europeo, la marcha es bastante confortable, y esto se debe a que la suspensión está muy bien calibrada para absorber cualquier irregularidad del camino, y además se siente sólida y consistente en carretera, ofreciendo pues un manejo muy preciso a alta velocidad, y por supuesto pues con un gran desempeño en carreteras destapadas o en mal estado. Y para complementar todo esto, esta versión cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas. La dirección es muy liviana y suave, y eso me gustó mucho, sobre todo para un manejo en ciudad, donde ofrece un tacto pues muy agradable. En todo caso, la sensación general al momento de estar a bordo del C4 Cactus es de total seguridad. Sobre todo prima el confort, pues ofrece un muy buen aislamiento del exterior, y donde tal vez pues de pronto a altas velocidades es donde se siente un poquito ruidoso el motor. En conclusión, la buena altura con respecto al piso, el equipo de seguridad que ofrece, el desempeño del motor turbo en esta versión Shine, los modos de manejo y el grip control, además de su diseño, el confort en general y el buen precio, convierten a este C4 Cactus en una gran opción en su segmento.
realmente un producto muy competitivo en las dos versiones que se ofrece en nuestro país. Con estos argumentos, no es de sorprender que el Citroën C4 Cactus se ha convertido actualmente en el modelo más exitoso de la marca francesa en nuestro país. Y todo gracias a que ofrece una muy buena relación precio-producto. Realmente se trata de una oferta diferente en el competido segmento de los SUVs pequeños o crossovers de entrada que vale la pena evaluar a la hora de ver un modelo de este tamaño y precios. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el Citroën C4 Cactus? ¿Lo prefieren con motor 1.6 litros aspirado o turbo? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.